Buenas muchachos y muchachas, muy pero muy buenas. Soy Tony desde mi granjita Canjaidey y bien, hoy es lunes 12 de junio de 2023. Actualización, bien muchachos, muy bien. Vamos a probar la granja luego después de haber sufrido una actualización. Recuerde que siempre lo hacemos, siempre probamos. También vamos a ver cuáles son los nuevos productos, también si sirve el área de pesca, si sirve el área del pueblo y todo. En fin, vamos a probar. También vamos a ver las actualizaciones, las novedades, ya que algunos muchachos por sus niveles. Y bueno, dice nuevas funciones. El huevástico evento del 11º aniversario empieza el 13 de junio, o sea, mañana. Algunas tareas del derby y del pase de granja, aunque no todas, tienen el botón del enlace para redirigirse a la zona. Excelente, muy bien. Se ha añadido una función de búsqueda en el granero. Ojo, en el granero, en el silo, en el puesto de venta y en las solicitudes del vecindario. Y también con Tom. Ojito, muchachos, ojito con eso. Hay una como una lupa para generar una búsqueda en todo este tipo de cosas. Vamos a ver acá donde a veces venimos a pedir. Y vamos a pedir. Vean la lupita aquí arriba a la izquierda. ¿La ven? Ahí. Justamente ahí. Escribimos qué sé yo. Vamos a escribir cabra. Para ver qué nos sale a nosotros con el tema de cabra. ¿Ok? Nada más que cabra va con C de casa. Perdón ahí muchachos. Porque yo se equivoca. Cabra. Le damos realizado. Y ojito. Leche, queso, el pienso y la ¿cómo se llama? El bocadillo este que se me va. Voy a escribir manzana. Ando un poco torpe de los dedos, no se preocupen muchachos, manzana. Vean todo lo referente a la manzana. Qué importante muchachos. Este botón parece que no. Parece que los que no, pero vieras de que sí muchachos. Vamos a ver en el granero. Por ejemplo, voy a escribir algo aquí como por ejemplo lechuga. Vamos a escribir lechuga, a ver qué pasa. Se supone que no debería aparecer nada con lechuga porque no hay algo así que diga la palabra lechuga. ¿Y qué más? Vamos a ver. Tortilla. Ya incorporaron tres nuevos, ojo. Tortilla colorida, tortilla de primavera y la otra tortilla. Acá está. Toco y automáticamente me redirige. Bueno, yo el puesto de tortillas no lo tengo. Ni tengo tampoco las monedas. De hecho, vamos a ver cuántas monedas me hacen falta en ese momento. 523 mil. No es mucho, muchachos. En pocos días lo vamos a conseguir. Ahí vamos a estar. Vamos a ver si el jueves puedo hacer directo, muchachos. Vamos a ver. Esperemos que sí. Sigamos con las novedades. Este tema o el aspecto o la función que acaban de agregar está muy bien. Nuevos tipos de eventos para tener experiencia todavía más huevástica con varios eventos del punto. El pase de granja, la caja misteriosa. Ojo, arbustos, muy bien. Alimentar, muy bien, muy bien. Muy bien, me parece muy bien. Ando viendo el tema de que dice claramente ahí, pero no sé si es. Ojo a esto, estoy con mi celular. Ok, estoy con mi celular. Y como pueden ver, antes de esta actualización, también, ojo al detalle que les voy a comentar. Veo los botones muy pequeñitos. No sé ustedes. Pero veo todo muy pequeñito. No sé ustedes. Me pasé a mi granja pequeñita. Veo todo muy pequeñito. Pues no sé. Lo veo un poco pequeño todo. Tal vez es la noción. Pero sí que veo las letras más pequeñitas. Veo todas las pestañitas más pequeñitas. Dice, se añadió una casilla de verificación en la ventana emergente. De elige una granja para no volver a mostrar el mensaje. Se añadió una casilla de verificación, ok. Interesante. Nuevo edificio de producción, ya lo habíamos comentado en los sneak peek. Para desayunos clásicos en High Day, el puesto tortilla, la tortilla colorida, tortilla primavera, la tortilla de queso. El nuevo cultivo, que es un complemento perfecto para tu fiesta de barbacoa y más. Es el espárrago, el quiche de espárragos, horno de tartas. O sea, el quiche de espárragos se prepara en el horno de tartas. La sopa de espárragos en la cocina de sopas. El espárrago a la parrilla en la barbacoa. Nuevos productos en la gofrera. Se llama gofres con huevos y bacon. Ok. Vamos a ver. Pájaros nuevos. Las garzas. Las garzas capirotada. Garza tricolor. Nuevos animales en la reserva. Crías de mangostas y sus adornos adorables. Excelente. Ahorita vamos a ver el tema de todo, ¿ok? Vamos a ver
La función que agregaron, a mí no me aparece. Ojo, aquí sí que me aparece. Ah, debe ser en... Ok, ya entendí. Nada más en las misiones que son objetivos, así. Vamos a ver, acá consigo un objetivo. Era cultivar o recolectar 540 mentas, ¿verdad? Que me había costado, pero como terminé el derby, misterioso, pues vamos a ver. Son los objetivos. Vamos a ver. Vamos a ver si entiendo. Me redirige al... Hay algunos botones que me da a redirigir, no son todos, recuerden, ¿ok? Ah, bueno, pero aquí sí que me permite. El de abajo, el objetivo de temporada. Yo pensé que era el objetivo de temporada. Aquí sí que me permite. ¿Ok? Excelente. Muy bien, porque a veces qué perecilla salir de ahí, irse para allá. De ahí le tocas y te vas. Tengo entendido que Maggie está ofreciendo un super descuentazo por el tema de volver al a lo 2021. No sé si recuerdan, hace 2 años, que era un tema disco, muy colorido, muy bonito y todo lo demás. Ahorita lo muestro aquí en el libro de ¿cómo se llama? ¿Cómo era el libro? Era aquí, aquí en este, acá sí, en el libro de colecciones, cierto, muchachos. Ok, ahí se me desbloquea una. Tengo que desbloquear todas. Tengo entendido que ya han desbloqueado y que hay diamantes. A mí no me da nada esto. Espero que me dé diamantes, porque tengo una quiebra de diamantes, muchachos. Solo 18 tengo, qué barbaridad. Ok. Muy bien, ahí me siguen apareciendo ese tipo de cosas. Lo que quiero ver es... Listo, ahora sí, vamos a buscar el techo. Que es, vamos a ver, de aniversario, el tejado de aniversario. Está súper barato, 75% de descuento. Ya, 5 tiquetes verdes y uno morado, está baratísimo. Pero el mío no. La azotea no lo voy a cambiar. Vamos a ver, si hubiera sido nuevo, pues lo cambio, ¿verdad? Para estar de temporada. Pero como es una temporada anterior, yo no lo voy a cambiar, ¿ok? Lo lamento, muchachos. Recolecto aquí 9 gifts, 29, perdón. Madre santa. Algo es algo, ¿eh? Algo es algo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? Vamos a ver, eso está bien. Muy bien, ok. Nos vamos a el tema del valle. Vamos a mover un poquitito la carreta. Llevamos 67 gallinas de 100. Llevamos, quise decir, no llevo. Yo no he hecho ni una. Es más, no he movido la camioneta. Hasta ahorita que la muevo. Para que sepan. Llevo 66... ¿cómo se llama esto? Gotitas de gasolina o... sí, pues así se le dice, no sé. Y ahora con 7, pues muy bien. Ahí estamos. 71 llevo. Ok, lo voy a dejar ahí. No estoy jugando mucho el valle, pero vamos a ver si lo podemos jugar en estos días. Le damos un poquitito. En el derby quedamos de primeros. Quedamos de primeros. Puntuación perfecta. Y es que jugamos el derby misterioso y que lo ganamos. Excelente. Nos ganamos una copita más de oro. Muchachos, felicidades a todos los del vecindario, lo mejor del líder, ¿ok? Excelente. Vean aquí, es que me encanta el tema. Me encanta el tema de tener un botón de búsqueda. Porque son muchos productos, muchachos. Es que a veces, uff, tarda una eternidad. Tortilla de queso, tortilla... eso es genial, muchachos. Sopa de espárragos, que es como una cremita en realidad. Muy bien, vamos a ver a la gofera. Vamos a ver qué me pide. Bacon, huevos. Ojo a esto, porque yo debería sembrar los espárragos, que tardan un montón. Los espárragos tardan un montón, ¿ok? Nada más y nada menos que 6 horas. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? Los espárragos tardan una eternidad. Qué barbaridad. Mucho, ¿verdad? Demasiado, diría yo. Los espárragos se desbloquean a nivel 49. Bueno, muchachos, seguimos. Con el tema de la actualización, vamos a ver los espacios de las mangostas. Voy a buscar las imágenes y se las comparto ya coloridas, ¿okay? De ver cómo están las
no le meto ni una pieza de puzzle al bendito zorro ártico. Ah, bueno, aquí están. Cría de mangosta amarilla y cría de mangosta cola, de cola marrón, ¿ok? Acá están. Se los voy a conseguir de colores para que más o menos tengan una idea de cómo son, ¿ok? Yo sé que hay algunos viciados que ya tienen esto, más bien metiéndole piezas ahí, pero nosotros los pobres, no. Los que no somos tan viciados tampoco. Me gano un barbecue. Excelente. Me voy para la granja, muchachos. De momento, mi punto de vista. Ojo lo que voy a decir. Todo está muy bonito. Las decoraciones. El 11º aniversario. Cosas que vienen muy buenas. Las recomiendo. Todo está muy bien. En excepción de lo que tarda los espárragos para madurarse. Es lo único, la única queja. Se supone que ya los parches han mejorado. Ya todo mundo debería de ir mejor fluidez en la granja. Me encanta el tema de poder ver 4 o 5 cajas una encima de las otras estivadas. Me encanta. Me siento como si estuviera jugando en tableta. Siento el teléfono. Vamos a ver. Siento que los botones están muy pequeños para mi teléfono. Y yo tengo una vista regular, normal. Pero... ya alguien que le cueste un poquitito el tema de la vista, pues cuéntenme ustedes, muchachos. Cuéntenme ustedes, ¿verdad? Bueno, yo la verdad le doy a esta actualización de 10, le voy a dar un 10. El único detallito ahí, la quejilla, sería como que los espárragos tardan mucho. Lo demás, todo normal, todo bien. Muchachos, este es el video. Recuerden que si van a hacer alguna compra, pueden escribir el código de creador de contenido T-U-N-Y. Tony, así nomás, como yo. Muchachos, este ha sido el video. Si les ha gustado, denle un like. Y si les ha gustado mucho, mucho, pues compártelo con sus compañeros de granja, familiares y amigos. Y muchachos, nos veríamos en el próximo video. Hasta luego.